La Contraloría General de la República tiene el agrado de comunicar los resultados del índice de gestión municipal correspondientes al periodo 2012. El número del informe emitido es DFOE-DL-IF-11-2013 y puede ser consultado por los ciudadanos desde nuestra página web www.cgr.go.cr en Documentos, Publicaciones de la Contraloría General, Informes de Análisis y Opinión sobre la Gestión de los Gobiernos Locales. De los 81 gobiernos locales existentes, 79 concluyeron el proceso de digitación, validación y remisión del Índice de Gestión Municipal a la Contraloría General de la República, siendo así que las municipalidades de Alvarado y Los Chiles fueron las únicas que no concluyeron este proceso. De acuerdo con la normativa emitida por esta Contraloría General, la información que se digita en el Sistema Integrado de Información Municipal, SIIM, y que se utiliza para obtener el Índice de Gestión Municipal, es incluida por funcionarios municipales designados por el jerarca superior administrativo y revisada finalmente por el alcalde o alcaldesa respectivo. El contenido del informe es el siguiente: resumen ejecutivo, introducción, metodología, capítulo único, resultados generales del Índice de Gestión Municipal 2012, avances y retrocesos por eje de los años 2010, 2011 y 2012, metodología de presentación de resultados, resultados por grupos y estratos, calificaciones por grupo de los últimos 3 años, conclusiones, recomendaciones y un anexo donde se incluyen las fichas institucionales. Iniciamos con los resultados del Índice de Gestión Municipal del periodo 2012. La calificación promedio obtenida por los gobiernos locales evaluados es de 55,1 puntos de 100 posibles. Si se comparan estos resultados con los obtenidos durante los periodos 2010 y 2011, se puede notar que se ha registrado una leve mejoría de 7,9 puntos promedio. La calificación más alta fue de un 81,38 y la más baja de 31,32. Los resultados promedio por cada uno de los 5 ejes evaluados son: Eje 1, Desarrollo y Gestión Institucional, calificación 69,6. Eje 2, Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, calificación 51. Eje 3, Gestión de Desarrollo Ambiental, calificación 40,7. Eje 4, Gestión de Servicios Económicos, calificación 62,5. Eje 5, Gestión de Servicios Sociales, calificación 46,7. En el Eje 1, Desarrollo y Gestión Institucional, la mejoría fue de 8,4 puntos en promedio entre el año 2010 y 2012. En este eje se evalúan la gestión financiera, control interno, contratación administrativa, tecnologías de información y recursos humanos. Las áreas que requieren mayores esfuerzos por parte de los gobiernos locales para mejorar son control interno y gestión financiera, especialmente en cuanto a la ejecución de los recursos presupuestados y los saldos de recursos sin ejecución al cierre del periodo económico. Las municipalidades mejor calificadas en este eje son San Carlos con 93,1 puntos, San José con 90,2 puntos y San Rafael de Heredia con 90 puntos de 100. En el eje 2, Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, se registra una mejora promedio de 14,1 puntos entre el año 2010 y 2012. Donde se registra mayor avance es en el área Rendición de Cuentas, pues la calificación promedio pasó de 34,8 puntos en el 2010 a 61 en el 2012, mientras que la calificación promedio en las áreas de planificación y participación ciudadana no superan los 50 puntos de 100. Esto en razón de que aún se carecen de planes reguladores, planes de desarrollo de mediano y largo plazo, así como de informes de evaluación de esos planes y reglamentos de participación ciudadana, entre otros aspectos, en algunos de los gobiernos locales evaluados. Las municipalidades con mejor calificación en este eje son Goicoechea con 82,7 puntos,
Belén con 80,9 puntos y San Carlos con 80 puntos. Pasamos a los resultados del eje 3, gestión de desarrollo ambiental. La calificación promedio del 2012 solo registra 3,9 puntos más que en el año 2010 y es de apenas 40,7 puntos. Esta situación responde principalmente a que los recursos que reciben algunos gobiernos locales por el cobro de las tasas son insuficientes para financiar los gastos que devengan los servicios de recolección, depósito y tratamiento de residuos, así como de aseo de vías y sitios públicos. Asimismo, las tasas no se actualizan anualmente y tampoco se invierte en su desarrollo. Los casos más críticos se registran en los servicios de aseo de vías y sitios públicos y depósito y tratamiento de residuos, donde la calificación, pese a que fue superior a la de los dos años anteriores al 2012, no supera en promedio los 35 puntos de 100. Las municipalidades con mejor calificación en este eje son San Rafael de Heredia con 88 puntos, Desamparados con 82,5 puntos y Heredia con 77,8 puntos. En el eje 4, gestión de servicios económicos, donde se evalúa la gestión vial, el aumento promedio de la calificación fue de 6,9 puntos entre el año 2010 y 2012, pasando de 55,6 a 62,5 puntos. Uno de los aspectos que aún tiene mucho por mejorar, pero que ha registrado un avance importante en los últimos 3 años, es la condición de las superficies de ruedo, tal y como se observa en el gráfico. La condición de muy mal estado ha disminuido a 11% en relación con el año 2010, que fue de un 19%. Y en el otro extremo se tiene que la condición excelente estado ha pasado de un 5% a un 7%. Lo anterior, según información que aportan principalmente los ingenieros municipales y que debe basarse en los criterios técnicos suministrados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. La municipalidad que registra la mejor calificación en este eje es Heredia, con 88,1 puntos, seguida por San Carlos con 81,5 puntos y Poás con 80,9 puntos. Finalmente, en el eje 5, gestión de servicios sociales, la calificación promedio del periodo 2012 aumentó en 5,4 puntos respecto del año 2010 y alcanza apenas 46,7 puntos de 100. La situación anterior responde principalmente a los resultados del servicio de parques y obras de ornato, pues un importante número de municipalidades no actualizan la tasa o no existe. El servicio es deficitario y no se invierte en su desarrollo. La inversión en materia social se ha mantenido muy estable en los últimos 3 años en el sector municipal, pues en el 2010 fue de 12,7%, en el 2011 de 14% y en el 2012 de 13,6%, según se muestra en el gráfico. Las municipalidades con mejor calificación en este eje son San José con 87,8 puntos, Paraíso con 86,2 y Desamparados con 82,8 puntos. Un aspecto innovador para la presentación de los resultados del Índice de Gestión Municipal 2012 es la incorporación de 4 variables con el propósito de conformar 4 grupos de municipalidades. Las variables utilizadas son presupuesto definitivo del periodo 2012, Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2011, kilómetros cuadrados de territorio y unidades habitacionales combinadas con el Índice de Desarrollo Humano Cantonal. Una vez conformados los grupos en el primero, denominado Grupo A, se incluyeron las siguientes municipalidades: Alajuela, Belén, Carrillo, Cartago, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Grecia, Heredia, La Unión, Montes de Oca, Pérez Celedón, Punta Arenas, San Carlos, San José, Santa Ana, Santa Cruz, Santo Domingo y Tibás. La calificación promedio del Grupo A para el Índice de Gestión Municipal 2012 fue de 64,7 puntos y el eje mejor evaluado fue Desarrollo y Gestión Institucional con una calificación promedio de 80. Las que registran mayor avance en este grupo son Desamparados, Alajuela y San José.
Situación contraria, las que registran mayor retroceso son Santa Cruz, Carrillo, Grecia y Goicoechea. En el grupo B se agruparon las siguientes municipalidades: Aguirre, Barba, Corredores, El Guarco, Esparza, Flores, Garabito, Liberia, Limón, Moravia, Nandayure, Nicoya, Orotina, Pocosí, San Isidro, San Pablo, San Rafael, San Ramón y Turrialba. La calificación promedio del grupo B para el índice de gestión municipal 2012 fue de 56,9 puntos, y en el eje 3 es donde se requieren mayores esfuerzos por parte de este grupo de municipalidades, ya que la calificación promedio fue de 43,2 puntos. Las que registran mayor avance en este grupo son Turrialba y San Pablo. La municipalidad de El Guarco es la que registra mayor retroceso. En el grupo C, las municipalidades que se agruparon son Avangares, Acosta, Alvarado, Cañas, Dota, Ojancha, Matina, Montes de Oro, Mora, Naranjo, Oriamuno, Osa, Palmares, Paraíso, Parrita, Puriscal, San Mateo, Santa Bárbara, Siquirres, Turrubares, Valverde Vega, Vázquez de Coronado. La calificación promedio de este grupo fue de 51,1 puntos. En general, este grupo requiere mayores esfuerzos para mejorar los aspectos evaluados en los ejes 2, 3 y 5, principalmente. Las municipalidades de Paraíso, San Mateo, Dota, Mora y Siquirres son las que registran mayor avance en este grupo. Por el contrario, las que registran mayor retroceso son Palmares, Vázquez de Coronado y Oriamuno. Finalmente, en el grupo D se agruparon las siguientes municipalidades: Alajuelita, Aserrí, Atenas, Bagaces, Buenos Aires, Cotobruz, Golfito, Guásimo, Guatuso, Jiménez, La Cruz, León Cortés, Los Chiles, Poás, Sarapiquí, Talamanca, Tarrazú, Tilarán, Upala y Zarcero. La calificación promedio de este grupo es de 47,7 puntos de 100. Siendo desarrollo y gestión institucional, así como gestión de servicios económicos, los ejes con mejores resultados, pero que no alcanzan ni los 63 puntos de 100. El eje 3 de gestión de desarrollo ambiental apenas registra una calificación promedio de 29,8 puntos. Las que registran mayor avance en este grupo son Talamanca, La Cruz y Jiménez. Situación contraria sucede con Tarrazú, Atenas y Tilarán, que registran retroceso respecto de los resultados del año 2011. A continuación, presentamos los resultados finales del Índice de Gestión Municipal 2012. Una vez clasificadas las municipalidades en el grupo correspondiente, se ubican por estratos, según la calificación obtenida. Esta clasificación tiene colores semejantes a los del semáforo. Los estratos son 1. Entre 100 y 85 puntos. 2. Entre 84,99 y 70 puntos. 3. Entre 69,99 y 55 puntos. 4. Entre 54,99 y 40 puntos. Y 5. Menos de 40 puntos. Calificaciones del grupo A. La municipalidad de Heredia es la que obtiene la mejor calificación con 77,85 puntos de 100 posibles, seguida por San Carlos, San José, Santa Ana, Belén, Cartago, Goicoechea, Curridabat, Desamparados, Alajuela, La Unión, Escazú, Grecia, Montes de Oca, Pérez Celedón, Tibás, Punta Arenas, Carrillo, Santa Cruz y Santo Domingo. Ningún gobierno local logró ubicarse en el estrato 1, pues ninguno obtuvo una calificación superior a los 85 puntos. En el estrato 2 se ubican de Heredia a Curridabat, en el estrato 3 de Desamparados a Tibás y en el estrato 4 de Punta Arenas a Santo Domingo, quien registra la calificación más baja de este grupo. Las municipalidades ubicadas en los estratos 4 son las que deben realizar esfuerzos mayores y analizar qué factores están incidiendo para que sus calificaciones estén muy por debajo de otros gobiernos locales con características similares en cuanto a presupuesto e índice de desarrollo humano cantonal principalmente. Calificaciones del grupo B.
La Municipalidad de San Rafael de Heredia es la que obtiene mejor calificación, con un puntaje de 81,38 puntos de 100, seguida por Moravia con 68,62, Flores, San Pablo, San Ramón, San Isidro, Aguirre, Garabito, Turrialba, Barba, Esparza, Pocosí, Nandayure, Orotina, Corredores, El Guarco, Liberia, Nicoya y Limón. En el estrato 2 únicamente se ubica la Municipalidad de San Rafael de Heredia. En el estrato 3 se ubican de Moravia a Pocosí y en el estrato 4 de Nandayure a Limón. Al igual que en el grupo A, las municipalidades que deben realizar esfuerzos importantes por avanzar son las ubicadas en el estrato 4, pues sus calificaciones son inferiores a los 52 puntos. Calificaciones del grupo C. Las municipalidades de Paraíso y Mora son las que obtienen la calificación más alta de este grupo, con 77,56 y 77,55 puntos respectivamente. Le siguen Valverde Vega, Naranjo, San Mateo, Palmares, Ojancha, Oriamuno, Vázquez de Coronado, Cañas, Montes de Oro, Siquirres, Osa, Parrita, Puriscal, Avangares, Dota, Turrubares, Matinas, Santa Bárbara, Acosta y Alvarado. En el estrato 2 se ubican Paraíso y Mora. En el estrato 3, Valverde Vega, Naranjo y San Mateo. En el estrato 4, desde Palmares hasta Turrubares. Y en el estrato 5, Matinas, Santa Bárbara y Acosta. Estas últimas tres son las que en este grupo deberán tomar acciones que reditúen en una mejora importante en los aspectos evaluados con el índice de gestión municipal, pues sus calificaciones no alcanzan ni los 40 puntos de 100. En el caso de la Municipalidad de Alvarado, es preciso recordar que no concluyó el proceso de digitación, validación y envío de los datos a la Contraloría General de la República. Calificaciones del grupo D. La municipalidad mejor calificada en este grupo es la de Sarapiquí, con 63,25 puntos de 100. Le siguen Poás, La Cruz, Buenos Aires, Atenas, León Cortés, Jiménez, Alajuelita, Talamanca, Cotobruz, Tarrazú, Acerrí, Bagaces, Zarcero, Upala, Tilarán, Guásimo, Golfito, Guatuso, Los Chiles. En este grupo, ninguna municipalidad se ubica en los estratos 1 y 2. En el estrato 3 se ubican Sarapiquí, Poás y La Cruz. En el estrato 4, de Buenos Aires a Tilarán, y en el estrato 5 se ubican Guásimo, Golfito y Guatuso, siendo esta última la que registra la menor calificación de todos los gobiernos locales, con una nota de 31,32 puntos de 100. En el caso de la Municipalidad de Los Chiles, recordemos que no concluyó el proceso y en consecuencia no se obtuvo la información relativa a esta organización municipal. Finalmente, se ofrece a los gobiernos locales y ciudadanos y ciudadanas en general una ficha institucional donde se pueden observar la calificación obtenida por cada municipalidad, el comportamiento de los últimos 3 años en cada eje y además las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas que se evalúan en los 5 ejes. Adicionalmente, y similar a los colores del semáforo, se muestran las áreas mejor calificadas y en las que cada municipalidad requiere realizar esfuerzos importantes para mejorar. Muchas gracias por su atención y esperamos que los resultados de este informe, entre otros fines, se constituyan un insumo importante para la toma de decisiones de los jerarcas municipales, así como para la exigencia de cuentas del ciudadano ante su gobierno local.